¿Cuántos muertos hay ya de coronavirus en España? Pues 106 anoche. Si yo les digo a ustedes la palabra coronavirus, ¿qué me dicen? Que a mí no me preocupa eso. Yo estoy aquí en Triana, aquí a Triana no ha llegado ni va a llegar, ¿eh? Porque como yo vivo en la otra punta... El día 9 esto se acaba todo porque China empieza a producir. Porque ahora lo ha cogido con el año chino, pero cuando empiece en el día 9, esto se ha acabado. Y fin de aquí las noticias. Estamos hablando del coronavirus. ¿Perdón? Los síntomas de ese coronavirus. ¿Es así o no es así? Para evitar el contagio del coronavirus. Fatal. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Ese es mi futuro yerno. ¿Para ti cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Em fascina aquest tema. Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol. Me atragantó y todo. Ha habido mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias. Gracias, amiga. ¿Susto tremendo o que elevó un matrimonio de Ponteareas? Es que sentí un blequinaz, blum, blum, ¡pum! Y ahora dicen, venga, ¡hostia! Bueno, la presión va a tragar. Yo también, a un momento, mira, y que era ajusta, dice, bueno, no pasa nada. Vayas ni fada. Señor presidente del Gobierno y miembros del Gobierno, permítanme expresar a sus señorías que esta legislatura me da asco. Pedro Sánchez, me da asco. También el pueblo español, la reina, el poder legislativo, Ciudadanos, el ejercicio y la infanta Sofía. Todo me da asco. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Una fiesta de asco. La señora no puede salir hoy, ¿no? No, aquí quieta. Pero es un poco peligrosa, ¿no? Vemos muchísima nieve. Ayer se cayó una de aquí. ¡Cayó un pa! ¡Cayó un pa! Ayer se cayó una de aquí. 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 ¡Cayó un pa! ¡Viva la nieve! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Viva la nieve! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Cayó un pa! Ayer se cayó una de aquí. 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 En directo, dígame, ¿a dónde llamamos? ¿A qué ciudad? A la capital de Cataluña. Usted quiere saber cómo le va a ir el trabajo. En aquests moments tinc por. Ara està usted ahí muy bloqueado en el trabajo. Las cosas no van bien, ¿verdad? La presidència de la Generalitat. Està a l'intempèrie. Jo no soc diputat. El que hoy en día quiere trabajar se busca la vida, se mueve. Lo que no se puede hacer es estar en casa viviendo cómodamente de los padres. ¡Despabilate! La noche de... Ha llegado el día, esta misma mañana Blas Cantó ha presentado el tema que cantará en Eurovisión el próximo 16 de mayo en Rotterdam. Ha sido elegida entre 50 canciones, así que os va a gustar, eso seguro. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Coronavirus, coronavirus.
Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Boots are gonna walk all over you. ¿Por qué tose tanto? ¿Por qué hace...? Era un problema interno. Interno al nivel de grupo, interno al nivel de entrenos. Voy. Muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho, que podían ser mejor. Catalufis. Avui intentarem parlar amb Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, i diuen que és la filla política d'Esperanza Aguirre, filla avantatjada a jutjar per frases com aquesta. Si a mi me gustan los atascos, evidentemente no, pero eso es parte de la vida de Madrid. I quin millor lloc per trobar-nos amb Díaz Ayuso que el Círculo Ecuestre? Vostè creu que Isabel Díaz Ayuso pensa les coses abans de dir-les? No ho sé, però si aquesta és la senya d'identitat, que se la quedin. Pique, pique, Barcelona-Madrid. Ens hem d'oblidar de Madrid i nosaltres hem de fer allò que ens pertoca. Ens hem d'oblidar de Madrid? Sí, si deixem de ser enemics de nosaltres mateixos, som imbatibles. A vostè li agrada la Díaz Ayuso, aquest estil que té de fer política així tan fresc? A mi m'agraden totes. ¿Cómo? No, no, del punt de vista de totes les polítiques que tenia aquest país, després de Díaz Ayuso ve la Meritxell Batet, que també m'agrada. ¿Qué hay que hacer para entrar en el círculo ecuestre? ¿No te piden mucho dinero? ¿Que tengas, que seas muy rico? ¿Que tengas un poco de pasado franquista? No, tampoco. Pues, no, corre. Corre este rumor, ¿eh? ¿Por qué se llama ecuestre si no hay caballos? No lo sé. ¿Por qué se llama círculo ecuestre si no hay caballos? Estoy buscando un socio del círculo ecuestre solo. No, no conozco. Pero esto no era un sitio exclusivo. Que solo se podría entrar siendo socio. ¿Son vostès socis del Círculo Ecuestre? No, senyor. Està entrant molta gent que no és sòcia. Us aviso. Ai, que truco. Què fas? Ai, que salgo. Vostè és soci? És soci, senyor. No. Doncs no pot entrar. Això és un cachondeo. Sou socis? No et deixaran entrar amb aquestes bambes, eh? Con estas bambes no se puede entrar aquí, eh? Però d'on van vestidos así? Que no hi ha etiqueta. Que no hi ha etiqueta. Tenim la persona que porta el menjar pel catering. La PM, no me jodas. ¿Qué hay de comer? Burratas. Con algo. Mejores que llegan a España. Oye, no me hablen, tío. ¿Y si entras por allí, qué? No puedo. No prohibido. Porque no? Yo no soy socio. Yo es soy, mala imagen. Yo soy un empleado. Con la no cualquiera. De todo. Uy, un poco sí. Intentaremos entrar darrere aquest senyor. Hola. Yo hago como que no... ¡Blepa! Es que me quiero ser socio. Bueno, pues ya te harás. Pero esto no es forma de tratar a un posible socio, ¿eh? Que soy de buena familia yo, ¿eh? Que tengo dinero. Suposo que per la roba m'han jutjat. Ah! Estem esperant a Isabel Díaz Ayuso, una autèntica popstar. Li he portat això, ja que no es pot endur el Mobile World Congress perquè almenys s'endugui algun record de Barcelona. El título del coloquio es Construyendo nuevos puentes entre Barcelona y Madrid. Curiosa manera de querer tender puentes, llevarse el Mobile World Congress, el Museo del Hermitage. Lo hablé con compañeros tuyos hace unos días, precisamente de tu misma Mira, academia, y lo expliqué. He traído un souvenir para que te lleves algo de Barcelona, finalmente. Toma. Está la Sagrada Familia, la Pedrera. Mejor un móvil, ¿no? Un móvil, diu. Veure una nova i espectacular derrota del PP és el principal al·licient de la nova convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya. Centenars de catalans ja han comprat la seva entrada per assistir a primera fila al recompte de vots a la seu del partit. És el que més uneix el poble català, admet Quim Torra.
Diu a la seva parella que no vol res seriós i ell li pinta un bigoti a la cara. Com que no sembla contenta, ara el noi pretén recuperar la passió amb un nou nas de pallasso. La pàgina web del Mundo passarà a ser d'esquerres o de dretes cada vegada que es premi la tecla F5 al navegador. El diari pretén així adaptar-se als diversos perfils ideològics. Dos conductors continuen quedant al lloc de l'accident per mantenir el contacte, ja que van signar un comunicat amistós. A veure, aquí el problema que hi ha és que la gent firma els papers de l'asseguradora rotllo amistós, però després no queden, ni es truquen, ni res. I això s'estafa, perquè, clar, no hi ha amistat ni res a l'hora de la veritat. Nosaltres no, nosaltres quedem, recordem l'anècdota, ens expliquem les vides, oi que sí? Clar, és que sí, que ja marxem, si us plau. Que això és amistat, home, sembla mentida. No sé si te'n recordes de tot aquest frontal d'aquí, que va quedar completament destrossat, sí, i mira ara, 10 anys ja, eh? Sort que no va ser res, perquè si no hauria sigut... Que sí, home, que sí, que ja està bé, ara marxem, home. En Manel reconeix que quan se sent sol provoca accidents per fer noves amistats. Terror en un tren de l'AVE Madrid-Barcelona en descobrir els passatgers que el conductor és la mateixa persona que va dissenyar la web de Renfe. Per sort, el tren no ha pogut arrencar per problemes tècnics i els viatgers s'han escapat. Tom Cruise deixa la cienciologia i es passa a Òmnium Cultural. L'actor ja ha començat a dir coses en català i assegura que en el futur un líder procedent de Bèlgica ens alliberarà a tots. També vol produir una pel·lícula sobre fer cagar el tió. La Generalitat estudia prohibir els bars catalans que continuïn servint coronavirus. Espera posar fi a aquest hàbit poc saludable abans del 2023. La parabòlica. Не правильно делаю. Если пытаешься боковую дельту делать, разводи в стороны. А если переднюю, то вперед. Зафиксировал резину ногой в стороны. Сюда, вперед, сюда. И раз. В час, когда зажигаются свечи, в каждом доме и каждом окне это пришел праздничный вечер. Запах легких зеленых иголок, долгих месяцев наша мечта. Пусть дарит мне вьюга свой ветер. Новый, 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 новый год. Все мечты исполни. Доминар гараж. Таль, таль, таль. Мия, мия, мия. Окей. Buenas tardes, soy Mariano Rajoy. ¿Cómo va todo? Tiempo que tú estés dentro, yo te esperaré. Pues yo estoy estupendamente. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Antonio. ¿Eh? Adiós, adiós, adiós. Joder. ¡Que os jodan a los tres! ¡Sois un atajo de leñatos de mierda! Tranquilízate, Walter. ¡Pues vamos a joder vivos! ¿Van a hacernos daño, Walter? No, Donnie. Son unos cobardes. ¡Que te folle! ¡Te voy a joder! ¡Te voy a joder! ¡Que te doy con la puta bola, tío! ¡Te voy a joder! ¡Te joderé! ¡Te joderé! És la imatge del rei entrant al Congrés dels Diputats. Ara mateix el veiem, en directe. Ah, o sigui que la reina també tenia el braç aixecat. Veig que no, que és una... El vicepresident Pablo Iglesias aplaude la entrada de Felipe VI, Alberto Garzón, Irene Montero. Pablo Echenique, si ven... Ahí, en el centro, no está aplaudiendo. Hostia, no, no putem. Realmente esta gente son falsos republicanos. Yo lo he dicho muchas veces. El republicanismo clásico defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad. Quien mejor encarna hoy esos clásicos valores republicanos es el jefe del Estado, es su majestad el rey. No,
Ens hem perdut algo, no sé què. Cuando estos señores empiezan a no cumplir con la democracia, a la calle. Que se les legalice ya. Que se vayan a su casa ya. LLYA. Ya. Va a haber remontada. De Ciudadanos, seguro sí. Que sí, por supuesto. Pero hay equipo. Hay equipo. De fútbol. Hay ideas, hay de todo. De fútbol 7, porque de fútbol 11. No iría a ver a un señor como el Torra, más que si yo fuera un antropólogo. Ojo, peligro. Y me interesara, pues, un personaje exótico. Es una amenaza. ¿Está amenazándonos? Una manifestación pacífica y ahora nos encontramos en esta situación. Gases lacrimógenos, tirándonos petardos, los que no han tenido valor a hacer en Cataluña, lo están haciendo aquí en Jaén. Sense comentaris. Te iba a pedir que me dieras un poquito de leche, pero me has dicho que eso no sabe muy bien, ¿no? No, sí sabe muy sí bien. Sí sabe la leche bien, directa así de... ¡Eso! ¡Ah! ¡Pero está caliente! A ver, otro poco más. ¡Ah! Esto me trae recuerdos de otras cosas. Y després, Lisma Juárez a la Fashion Week de Madrid. Esto no será de animal verdadero. No. Sintético, ¿no? No, yo todo sintético. Yo estoy a favor de la defensa de los animales. Y el único que sufra aquí sea un niño tailandés. Pues sí, la verdad. Mala persona. Bueno. Paso palabra. Despacio, Juan Mabeta. Despacito. Mira. Un peine. No anem bé. Express. Esto para que lo ponga en la mesilla de noche. Maballete, ¿eh? El barco se hunde por todos lados, ¿eh? Le está entrando agua por todos los sitios. Le va a dar información Messi. Mañana. ¿Qué pasa, cómo? ¿Qué haces? Agüita, agüita. El agua está llegando hasta está llegando ahí. Eso es una estupidez. ¿Qué le has dicho después de marcar el gol a Óscar cuando te le has encontrado en el vestuario? Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre, bien, Óscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente le dije eso. Ah, sutil. ¿Qué tienen que mejorar para lograr los tres puntos? Mejorar, ¿Te creías tú que yo no iba a poner nunca la camiseta del Madrid, no, Pedrero? ¡Qué mierda ya, hombre! ¿Esta camiseta del Madrid no es? ¿Cómo que no es? Esta es la camiseta de los partidos especiales. ¡Madridistas! ¡No robéis, por favor! Gracias. ¡Ni en el Lidl, ni en el Carrefour! ¡Epa! ¡Eso que fue! ¡Ni en los campos de España, por el amor de Dios! ¡Dale, dale! ¡Eso es roja, no! Llegamos a la Kids Garden Sevilla, fantabulosa de este amor, muy bien. Y hay al niño con la madre, que no me vean. Oh, mamá. Lo que se... Bueno, el beso de una madre. No. Ens ho estem passant de puta mare, eh? Podríem cantar una cançó. Algun voluntari... Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí. Balla amb mi. Balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar. Sergi... Vine a robar... Sergi, pare, sisplau. Gràcies a Déu. Si torno a sentir una cançó de xarango, t'arrenco al cap. Alguna alternativa? Navi, 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 navigat. Si n'estic, és bonic. Navi, 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 navigat. Es la fuerza. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. Está bien, lo intentaré. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Muerte percibo. Això fa gràcia ara.
Ei, què tal? Ara, que estic entrant a l'Star System català, he de canviar la meva imatge. I clar, per això he vingut a la Madrid Cibeles Fashion Week, una de les passarel·les del món més importants. Després de París, Londres, Roma, Milán, Nova York, Singapur, Sòria i algunes més. Glamour. ¿Quién es tu diseñador favorito? Virgil Abloh. ¿Virgil Lauro? Abloh. Abloh. Sí. Como los trenes de Renfe de ahora, los baratos. Qué bien traído, chaval. Esto no será de animal verdadero. No. Sintético, ¿no? No, yo todo sintético. Yo estoy a favor de la defensa de los animales. Y el único que sufre aquí sea un niño tailandés. Pues sí, la verdad. Mala persona. Bueno, estic aquí al bar de la Madrid Fashion Week i, clar, ara m'he d'integrar. I he demanat l'àpat preferit dels models. ¿De quién es este de vestido? ¿O este? Anna Loking. Ah, es una diseñadora épica. Bosdi. Lo primero que he visto, he dicho, joder, ¿cómo ha cambiado el fachaleco? La organització va amb bates. No sé exactament si és organització o són metges ja preparats pel coronavirus. Tú estudias diseño de moda. Sí, sí, sí. Yo he venido bastante poco... No, vas a street style. ¿El street style? Sí. Yo voy a chastil street style, que no deja de ser de la puta calle. Y punto. Pero me he fijado que esto es de plástico. Sí. ¿Sabes cuando los caracoles van dejando el rastro? Pues igual con el sudor te va a pasar a ti. Pues qué cosas me dices. Qué desagradable. ¿Cómo te llamas? Divino. Me he fijado en que vas con un look muy divino. Un look de Anna Loking, ¿cómo no? ¿Es un look de Anna Loking? Sin duda. Yo pensaba que era como las mantas térmicas esas que cuando haces balconing a los que no les sale bien las ponen por encima. Amén. Vas de menina, ¿no? Sí. Es de menina-menina. Menina-menina. Es un fusión menina. No. Es menina-menina. Es menina-menina. ¿Está claro? Como ahora se está imponiendo Vox, igual es que también está cambiando la boda y está yendo para atrás. Voz Populi publica que usted ha tenido un encuentro con la vicepresidenta y usted lo niega. ¿Eso a qué hora es? ¿En torno a las 10 de la noche? Yo a las 7 de la mañana, digamos, estoy ya en acción. ¿Estuvo con ella cuánto tiempo? Me dijo 25 minutos. Es que yo... ¿Ella entonces qué hizo? Comérsela a bocaos. Sonríe usted, no sé qué interpretar con esa sonrisa. Sabes que te quiero. Pero solo era a cambio de... cariño. Hola, soy JJ Vaquero y la televisión es cultura. La televisión es cultura. Yo no sé si la televisión es cultura, pero yo no. Leticia Sabater, pero ¿habéis oído esa movida que vuelve a ser virgen? Que dices, sí. Es increíble, alguien se la zumbó una vez. A lo mejor quedaría muy mal Brad Pitt metiéndose con el físico de las personas, pero estamos hablando de un tío que es una mezcla de Dion y el de Camela y Pumba el del Rey León. ¿Sabéis que cuando Dani Mateo se sonó los mocos con la bandera estaba de gira conmigo? Tuvimos protocolo de seguridad, un guardia civil metiendo el perro por los asientos. Y me dice el picoleto, pasa tranquilo que solo detecta explosivos. Vino el técnico de luces del teatro y dijo, me lo podía haber dicho a mí, que me he pegado una carrera hasta el coche. Estamos desmontando tópicos del mundo de la moda. Sí, sobre todo lo de las rubias son tontas. Entonces, os pregunto la capital de Honduras y decís Tegucigalpa. ¿Cuál es la capital de Honduras? Tegucigalpa. A ver, son modelos. La marca es Gucci, Tegucigalpa, claro. Yo creo que la mayoría de las rubias no son rubias. ¿Cómo se llama Rajoy? Una pista, María Luisa. Bueno, es que eran las fiestas de Majadahonda. Cuidado con este tema. ¿Podrías imitar al rey? Lo podría intentar. Yo tenía cola para hablar, cuando normalmente cuando haces un reportaje lo cierto es que la gente no quiere salir. Para mí el franquismo no fue una dictadura. ¿Qué fue? Para mí fue un gobierno, se ganó una guerra civil, la ganaron unos, yo no había nacido. Eso no es el fútbol. Porque yo soy de Valladolid, que no sé si sabéis, pero en Valladolid Vox es la derechita cobarde. No pasa nada por decir cosas fachas o lo que quieras siempre que las digas en serio. No se te ocurra hacer un chiste con el tema, que te crujen. Podemos certificar la muerte de la España que amaneció en 1978. Imagínate que al final del programa dicen, tío, ¿era broma? Digo, pero ¿quién ha hecho esta genialidad? ¿Pero cuándo vas a empezar a cocinar? No sé nada.
La tienes atada y bien atada la ensalada, ¿eh? Oh. Que en 5 minutos has acabado. Y he tardado mucho. Son puestos individuales donde han decidido que los chunguitos es una persona. ¿Cuándo vas a decir bien Masterchef? No, yo digo Manchester. Soy muy fan de lo poco que se le entiende a Juan. ¿Sabéis quién es Juan, no? Si fueran Azúcar Moreno, el que sería Toñi. Que yo estudié en Oxford, tío. ¿Dónde está Oxford? Alemania. Inglaterra. Yo hice el casting para Masterchef Celebrity, electrocuté a un compañero. Salí diciendo, la he liado. Y dijeron, ya, pero buscan diferentes perfiles. Si no hay otro electrocutador, a lo mejor entras tú. España es ese país en el que JJ Vaquero es gracioso y yo estoy en paro. Me has hecho gracia, con lo cual seguramente tengas muchísima razón. Yo trabajo de guionista. Lo que necesito es que sean graciosos las personas que cuentan los chistes que yo escribo. Preséntate. ¡La he cogido, la he cogido! Oye, que tengo que deciros que actúo en Barcelona en el Teatro Borrás el 14, el 15 y el 16 de febrero. Ah, y el 4 de abril. Aquí. Esta semana ha sido todo de yayas. Sí. ¿Tú tienes yayas? Yo tengo 2 yayas. ¿Pero alive? Alive. ¿Y yayos? 1. ¿Tienes 3 de 4? Sí, sí, sí. Buen porcentaje. Y el otro se murió justo antes de que yo naciera, o sea que... Me da igual. Mata el yayo, mata el yayo. Completa la cançó. Jo dic no, diguem no, nosaltres no som... Españoles. Tengo chicle en la chicle, boca. Jorge, chicle. Y me da coraje aquí debajo. Oye. El tío guarro. Vamos a hablar de las operaciones. ¿Qué fas? Operaciones de Pablo Motos. Cuando vengamos de publicidad, hablamos de las operaciones de Pablo Motos. ¡Rico, rico! Mucha gente me dice que me parezco a ti. Sí, ¿eh? Claro. Me dicen vecinos, familiares, amigos, mis clientes. Oh, has tenido suerte, ¿eh? Que te voy a ser parecido a Chicote. Claro. Yo que por sí. Ejemplo, por ejemplo. ¡Raca, apuñalada! ¿Quién es el paralel más largo de la esfera terrestre? El de Sant Esteve de las Roures. Sí. Repetirme las 5 los segundos porque están todos pasados de vuelta. Pues espérate porque tenemos que ver las carnes que nos quedan. Vale, pues. ¿Vale? ¿Qué le digo a los señores? Dile, Jaime, al restaurante cerca. Por supuesto. ¿Qué equipo de la NBA juega como local en el pabellón TD Garden? Benito... No. No, no, no. Breton... Brain... Breton Blee... Los Fratchis Boys... Malaquito de Memphis... L'Illa, al centre de l'APM. La traca! Comencem la traca! En tercer lloc, ai, si en Joan Maragall aixequés el cap! Et proposem, t'entreguem el poema de la vaca cega, val? Okay. Que tens aquí la lletra. Vamos a cantar! Topant de cap en una altra i altra soca. Avançant l'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega, és puto cega. No. D'un cop del rock llançat amb massa traça, el baile el va buidar-li un ull. I l'altre se li ha posat un tel. La vaca cega és puto cega. Cega! La vaca és cega, és cega! La vaca és cega, és cega. La vaca és cega, cega, cega. Relax. Dani! Versió estudi ja, t'ho juro que necessito aquesta cançó a Spotify. M'he emocionat i tot, de veritat. En segon lloc, educació sexual amb les iaies de Badalona. Escolta, la gent quan es casa no vol dir que es deixi de tocar, eh? No. O penseu que sí? Ah, no. Ah. És que hi ha moments. Al contrari. Home, al contrari, tampoc. Ens ensenyaven el mètode Ojino. El mètode Ojete? Ojino. Ah, Ojino. El Ojino. O el Ojete. Este es un desmadre. Bé, avui he pres dues paraules. Una és desmamada. Desmamada. Sembla que estiguis desmamat. Sí, això sí. Estàs desmamat, Carles. Sí, no, ja t'ho asseguro, estic molt desmamat. Ai! He pres desmamat i també el que és el mètode Ojete. Ojino. En fi, deixem-ho aquí.
I en el número 1, el nen més famós de Mallorca. No tenéis ni pa ni para pintura, porque aquí vienen unos chonis y os pintaron cuatro grafitis y... Dale, dale. ¿Crees que lo blanco de la naranja puede curar el coronavirus? Mira, pues yo no soy científico, pero yo llevo a un tío que tiene el coronavirus. ¿Sí? Y yo, con un par de días de darle mi comida, se cura. Hay que flexionar las rodillas que te jode la espalda, Miquel, que vi eso y me preocupé. No, hombre, no. Yo hago body zumba cada mañana, mira. A ver cómo es. Cojo piedra, la tiro al remolque. Cojo piedra, la tiro al remolque. El que sí que es cierto es que están llevando un crack. ¿Para llevar un tractor? Sí. ¿Eso requiere permiso de llevar tractores? Es la policía que necesita permiso, yo no. ¡Boom in your fucking face! Has traído mucha suerte. ¿Qué le pasó? ¿Sí? De Mallorca hasta aquí no me la comiera. ¡Artista! Te voy a enseñar cómo se pone bien la longaniza. Vale. Se corta así. ¿Eh? Luego más o menos coge la mida del pan. La misma. Hace por aquí. Así. Ahora con el dedito haces así. Ah, claro. Qué tío. Y esto... Vas silbando, ¿eh? Según la cara. Llamas al perro y le haces... Perfecto. Para escamparla. Sí. Muy importante... Hacer esto, esto es para untar la Filadelfia. Vale. La longaniza se hace así, hombre. Ah, con el dedo. Con el dedo. ¡Ahí doy! ¡Adiós! Al fin, ya ven, venga, ya son, 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 ya son,